Gracias por estar con Innova Noticias, edición central. Vamos con más información y el director de la institución educativa Lucadar dio a conocer que hasta el momento no se ha destinado presupuesto para la construcción de las nuevas paredes de su institución educativa, que ya se encuentra a punto de colapsar. El director de la institución educativa Lucadar, el licenciado en educación Allen Marina, quien dio a conocer que hasta el momento llevan 4 años en busca de financiamiento para la construcción de una pared de la mencionada institución con la finalidad de evitar que éste se encuentre inhabitable, la misma que fue declarada por Defensa Civil. Mire, el tema del cerco perimétrico, parte del cerco perimétrico, tuvimos un inconveniente el año 2015 exactamente. Para ser concreto, en el Día de la Madre, precisamente, estaban precisamente pegadas al cerco perimétrico construido por padres de familia y que nos ha restringido el uso de nuestra infraestructura, ¿no?, con nuestros niños. Esta es una escuela que cada año tiene mayor demanda de estudiantes y que cada vez estamos sometidos a la tuberización de las aulas por la cantidad de demanda que existe, ¿no? Entonces hemos recurrido a las autoridades desde ese instante y todo ha sido un tema de formalismos administrativos, ¿no? Que necesitas un informe técnico que anda por aquí, anda por allá y finalmente ha quedado en nada, ¿no? Esa pared ya tiene 4 años sin ser intervenidas. ¿Qué precauciones han tomado para la seguridad de la institución? Exacto, eso es lo que nos ha preocupado desde un principio, ¿no? Nosotros, haciendo uso de nuestras posibilidades, hemos logrado poner un cerco de calamina reforzado con madera, con listones, y pues bueno, ahí está el cerco y eso todavía nos está permitiendo mantenernos como hasta ahora nos mantenemos, ¿no? Pero el cerco de concreto, hasta ahora ni un solo ladrillo hemos podido levantar. También me cuenta que en el 29 de septiembre del 2016 han declarado el colegio en emergencia. Entonces, han pasado ya buen tiempo, casi 2 años. ¿Y cómo han hecho para lidiar, ¿no?, con el colegio está de emergencia, los niños siguen asistiendo? ¿Qué precauciones han tomado para esto? Bueno, en todo caso, el estado de la declaratoria de emergencia fue emitida por la UGEL San Martín y son documentos que se han tramitado con todo un informe del Colegio de Ingenieros, que también ha declarado que no son habitables las aulas de la institución educativa, a nuestras autoridades para que nos ayuden a formular expedientes técnicos, ¿no?, para poder cambiar toda esta institución educativa, porque lo que necesitamos es una infraestructura nueva. Así como estamos, no vamos a aguantar mucho tiempo más. Y pues bueno, ¿no?, hemos recurrido al gobierno regional, a la Dirección Regional de Educación, a los municipios de la Banda de Chincayo. No ha habido una respuesta concreta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para prevenir? Pues, con lo poco presupuesto que nosotros manejamos, hacemos lo posible para que nuestros estudiantes por lo menos estén en aulas, por así llamarlo, seguras, pero sobre todo saludables, ¿no? Que es lo que más nos interesa. La seguridad de nuestros niños es importante, director. Para terminar, ¿qué les dirías a las autoridades y a los padres de familia, ¿no?, que con la confianza mandan a los niños al colegio? Bueno, en todo caso, este año hemos tenido la muy buena disposición de nuestras autoridades municipales, tanto la banda y sobre todo del alcalde provincial de Tarapoto, que nos ha permitido exponer nuestra problemática en una sesión de consejo, y han mostrado todos los regidores bastante agradecidos por lo menos por esa predisposición a intervenir en este problema que tenemos. Y de ahí, bueno, la idea es de que volvamos a sentarnos para proponer una infraestructura nueva, ¿no? Una infraestructura que responda a las necesidades y que responda a los retos que el mismo Ministerio de Educación nos pide, ¿no? Porque así como estamos, es cierto, los maestros hacemos todos los esfuerzos, pero
algo falta, ¿no? Algo de intervención del Estado falta. Los padres de familia conocen perfectamente el tema y ellos también son conscientes de eso, ¿no? Saben a qué institución vienen, en qué condiciones estamos. Igual la demanda es inmensa en este colegio, ¿no?